Hello, hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening, depending where in the world you are at the moment. I am Wani Angerere, Moving Cultures, today with a great guitarist from Honduras. Y ahora vamos a pasar la conversación al español para poder de manera un poquito más profunda conversar sobre su vida, sobre sus aspiraciones, sobre los retos que ha tenido él en su camino y qué espera para el futuro. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Y bueno, aquí estamos un día más con el privilegio de vivir, ¿no? De poder disfrutar más la vida y de poder disfrutar los pequeños momentos. Y muy buenos días a todos, un gusto. Muchas gracias Luis. Ahora nos gustaría saber, ¿quién es Luis Enrique Godoy Figueroa? Bueno, soy un joven músico hondureño, el cual nació en el año 1990 y bueno, empecé mis estudios musicales a temprana edad, gracias a mi familia, pues a mi padre, a mi hermana. Empecé a mis pequeños pininos en la música como a los 7, 6 años de edad y formalmente hasta que ingresé a la Escuela Nacional de Música, en la cual ahora puedo contribuir un poco ahora con algunos de los alumnos y compartir experiencias, conocimientos. Luego, bueno, terminé mi bachillerato musical ahí y comencé mi carrera como tal de licenciatura en música en la UNA. Y bueno, después tuve diversas oportunidades y privilegios de viajar por partes del mundo y seguir aprendiendo. Y bueno, aquí estamos y después, gracias a Dios, pude tener también el privilegio de estudiar una maestría en España con grandes íconos de la guitarra. Y bueno, eso en un resumen. Excelente. Luis, ¿por qué la música es tan importante en tu vida? Bueno, creo que no solamente para mi vida, sino que para en general, para todo el mundo, ¿no? ¿Qué haríamos, imagínense, una población el cual no tiene acceso a la música como tal o al arte, ¿no? Entonces, la música es un medio en el cual yo pude beneficiarme con muchas cosas, muchos valores, respeto, conocimientos, ¿no? Movimientos motrices, muchas cosas que me ayudaron a desenvolverme y desarrollarme como tal, el control de... Luis. ¿Ahora me escuchan de nuevo? Sí, vamos a ver de nuevo qué pasa aquí. Supuestamente mi audio está bien, pero a usted no le escucha. ¿Usted me escucha? Vamos a ver qué pasa. Estábamos conversando, ahora sí, nos escuchamos mutuamente. Sí, algo pasó en la pantalla. Algo pasó, sí, en la pantalla que bloqueó el micrófono. Sí, entró Alex. Entró Alex en la entrevista. Pero regresemos un poquito a donde nos estabas contando sobre el valor de la música, no solamente en tu persona, sino en la sociedad en general. Bueno, decía, ¿no?, que la música transforma vidas, en resumen, el cual nos puede ayudar a desarrollarnos como seres humanos para ser capaces, ¿no? Y que para podamos ser, que podamos ayudar a nuestra sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual, pues, podría decirlo así, a veces está como anestesiada, ¿no? Está un poco influenciada mucho por lo que vemos en los medios de comunicación, en la tele. Y, bueno, preferimos eso a de seguir pensando y desarrollarnos, o sea, a educarnos más, ¿no? A descubrir nuestras habilidades, ¿no? A desarrollar elementos motrices, ¿no? Por así decirlo, la lateralidad, la concentración. ¿Está bien todo? ¿Ahorita me escuchan bien? Porque no le veo.
Sí, cuando esté bien todo, continuamos. Estamos perfectos. Como te digo, vamos a pedirle a Luis, Alex ya apagó su micrófono, entonces creo que ya no lo vamos a ver en la pantalla. Ah, okay. Bueno, ¿saben? Listo, Entonces, listo. les hablaba sobre los beneficios de las artes en general, ¿no? No solamente de la música. La música es una de las por excelencias, ¿no? Las primordiales, porque imagínense qué haríamos sin una semana, algo poco sin escuchar música, ¿no? Pues es un poco, sería, ¿no? Un poco tedioso y todo eso. Pero entonces les hablaba de los beneficios, ¿no? A crear lazos, vínculos, amistades, a conocer nuevos horizontes, personas, ¿no? A desarrollar elementos motrices, ¿no? Concentración, bueno, una capacidad de reserva cognitiva que nos ayude más a evitar enfermedades futuras, por así decirlo, ¿no? El Alzheimer, ¿no? Demencia senil, por ejemplo. Muchos beneficios que no nos imaginamos cuando solo decimos, vamos a tocar un instrumento, vamos a leer notas musicales. Es muy profundo y va más allá de lo que podemos imaginar. Sí, Eso. ahora estás tocando entonces un tema que es bastante importante en el momento de ejecutar un instrumento, que es el valor terapéutico de la música, no solamente desde el instrumentalista, sino que también desde los estímulos, ¿verdad? Claro. Tú como guitarrista clásico, has visto personas que al momento que tocan un instrumento se ven transformadas por esto. O sea, cuéntanos algunas experiencias al respecto. Pues bueno, mire, he conocido muchas personas que han tenido problemas incluso para hablar o problemas motrices en el cerebro de no sincronizar bien los hemisferios del cerebro o cosas así. Y al mes de empezar a escuchar música terapéutica, por así decirlo, o a empezar a estudiar un instrumento, empiezan a desarrollar ciertas habilidades y expresiones, ¿no? La concentración, como les decía, ¿no? La retención, el aprendizaje, la retención de conocimientos y qué más podría decirlo, ¿no? Sería las emociones, ¿no? A manejar las emociones más que todo, porque ahí radica lo que es el sinónimo de las energías, ¿no? La energía de nosotros, por así decirlo. ¿Podrías mencionar algún ejemplo en particular? Sobre casos ¿Alguien, de... alguna persona que te haya impactado cómo la música le ha cambiado la vida? Por ejemplo, a mí, Claro, por supuesto. no sé si poner otro ejemplo, pero por ejemplo, a mí, a mi vida, sin la música, quién sabe si hubiera tenido toda esta cantidad de oportunidades, el cual gracias a Dios he podido recibir, ¿no? Y quién sabe qué estaría haciendo en otro universo paralelo, por así decirlo, si no hubiera desarrollado la disciplina y el hábito. No solo de estudiar música, sino de apreciarla, ¿no? De educarnos, como por ejemplo el público, ¿no? Para hablar de la sociedad, ¿no? Que estamos un poquito dormidos por tanto que miramos ahí mediático. Entonces, nos dejamos abrumar mucho por todo eso y nos requiere demasiado tiempo. Entonces, si empezamos a indagar y a disfrutar más de cosas como la educación, y desarrollarnos cultamente, artísticamente, ¿no? No solo lo que está de moda, que por desgracia, no me gustaría atreverme a decirlo, pero lo que está de moda es como lo contraducente, como si estuviera al revés todo, ¿no? Por así decirlo. Luis, Entonces, ¿no te parece que hay varias dimensiones de la música y también hay varios niveles de comprensión de la misma? Porque correcto. gracias a tu educación, tu exposición a la música, el conocer a otros artistas que también están alineados contigo en la visión del estilo de música, ven el universo de otra forma. Entonces tú hablas luego de otros géneros que tal vez no están a tu nivel personal, pero sí están al nivel de otras personas, ¿no? Claro, Entonces, claro. la propuesta es que independientemente del género, siempre y cuando la persona opte por
conectarse con la música va a tener algún tipo de beneficio. Cuéntame sobre eso. Claro, digamos, por ejemplo, el músico clásico, voy a encerrarme en este género, por así decirlo, pero ya vamos a decir lo que no es encerrarnos porque abarca demasiado. Entonces, uh-huh. Yo lo que quería decir anteriormente es que, digamos, si tenemos gustos modernos y frescos, actuales, contemporáneos, que no nos enfrasquemos en solamente lo mismo. Que aprendamos a autoindagarnos y a conocer más, ¿no? Entonces, por así decirlo, en el género de la música clásica, comprendemos la música clásica, no solamente a la que está entre el periodo, entre el siglo XVIII y XIX, sino que a la música un poco culta, ¿no? A la academia, a lo que viene con un poco de antecedentes y que tenemos pruebas para documentarlas, ¿no? Entonces, en este caso, hablando de eso, el músico clásico busca una conexión con el público. Es casi una conexión intelectual la que andamos buscando, ¿no? Por el gusto y la apreciación de las artes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría a la demás sociedad es que no solo nos enfrasquemos en un género. Por ejemplo, la música clásica comprende de música antigua, de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco, del periodo clásico, del Romanticismo, de todos los sismos, del contemporáneo actual. Entonces, si nos enfocamos con solo que sea el contemporáneo, dejamos de apreciar toda esta trayectoria que ha tenido desde la Edad Media, como decía, de los siglos 100 hasta la actualidad, ¿no? Hasta el siglo XXI. Entonces, ahora mira, como mencionabas, estos son diferentes linajes dentro de la música clásica, pero el impacto que ha tenido la guitarra en la música popular, claro, y que viene avalada por todo ese conocimiento clásico, porque luego empezamos a hablar del bolero, la balada, la música romántica, también podríamos hablar de otro tipo de géneros, ¿no? Claro. Es que lo que pasa es que dentro de la música clásica, quizás la gente no lo sabe, pero lo que se hace es recolectar el folclore, la cultura de poblaciones, ¿no? De etnias, y poder documentarlas académicamente, y que al documentarlas académicamente deja de ser un hito folclórico solamente de una etnia, sino que empieza a divulgarse masivamente, universalmente, a lo que conocemos como música clásica, ¿no? Por ejemplo, todo eso que conocemos de la música de Bach, de la música de Scarlatti, o más actual, de Mozart, de Beethoven, es folclore. Lo que pasa es que un poco ajeno a nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando de países como Austria, Viena, o de Alemania, o de Italia, ¿no? Pero entonces, a lo que yo decía, es que la música también, la música clásica nos ayuda a comprender geografía, historia, además de todos los demás aspectos que estaba hablando, ¿no? De la retórica, el contexto. Entonces, si indagamos así, sin encerrarnos como decir, ay, la música clásica es aburrida porque trata de música antigua. No. Estamos hablando de todos los beneficios que trae, porque aprendemos demasiado, más de la cuenta, diríamos, por así decirlo. Sí, así es. Luis, entonces sí. También aquí estás mencionando un tema muy importante. ¿Cómo ir de lo complejo a lo sencillo y de lo sencillo a lo complejo? ¿Verdad? Correcto. Porque se juega con esos dos niveles. Luego, cuando tú hablas de folclore, estamos relacionando acontecimientos específicos de las épocas. Si hablamos de la música clásica en Honduras, ¿qué ejemplos podrías mencionar? Pues hay muchos, ¿no? Desde el actor, desde los precursores, el autor de nuestro himno nacional, ¿no? No era hondureño puro, pero vino a desarrollarnos y a inculcarnos lo que era así, ¿no? Después podría decirle varios casos como en artes, como la música, como el maestro Díaz Zelaya, ¿no? Uh-huh. Otro de los precursores, ¿no? Y así sucesivamente. Luego yo tuve la dicha de aprender de otro maestro que vino a desarrollarnos académicamente en lo que es la historia y la práctica de la música, como el maestro Wolfgang Lappenberg. Uh-huh. Y, al menos esto es lo que
he podido un poco gozar y conocer, sino hay más, hay muchas más personas. Muchísimas, ¿no? Más. O sea, la maestra Norma Erazo, que se encuentra con vivo todavía en San Pedro, ¿no? Y gracias a Dios puede estar disfrutando actualmente y compartiendo también de mucho con nosotros. De su talento. Claro. Liz, cuando tú empiezas a estudiar la guitarra clásica, ¿qué edad tenías? Seriamente, y todavía me considero decir que no seriamente porque era un niño, a los 11 años, pero empecé a indagar a ella y a tomarla y agarrarla como juego y estudio y aprender a jugando, como si dicen, no, es una de las mejores estrategias cuando uno es chico, porque no está pensando en un estudio, sino que a jugar y va desarrollando. Entonces empecé a los 6 años de esa manera y en la escuela de música a los 11 años. A los 11. Ok, sí. Cuando tú comienzas con 6 años, como dices, con el tema de la lúdica, que el juego, sí, ¿verdad? A divertirte con el instrumento, ¿era tu compañero fiel la guitarra? No, de hecho, no estudiaba lo suficiente, era bien irregular. Pasaba todo el día jugando. Empecé a estudiar en serio, así como que, por ejemplo, eso de conciencia, ¿no? Es de, uno va desarrollando la conciencia a la medida del tiempo y uno va creciendo y educándose. Entonces, empecé a tomarlo con un poco más de seriedad a los 15 años. A los 15 años. A esa años. Edad, desarrollé una disciplina en la cual ya podía estudiar muchas horas. No un ratito, 10 minutos, 20, sino que estudiaba prácticamente unas 6 a 8 horas diarias, ajá, en promedio. Y luego, así, ¿y tus, ¿no?, amigos, cómo miraban tus amigos esa dedicación y ese compromiso tuyo con la guitarra? Porque los 15 años es una edad, sí, en la cual se comparte mucho con las amistades, ¿no? Pues la mayoría de mis amigos que no son músicos y que no eran compañeros míos, nunca entendieron. Solo me tuve que desligar de ellos, me tuve que desligar así y luego explicarles poco a poco y hacía una reunión o algo y decía, yo estaba ocupado, lo siento, estoy ocupado y estaba trabajando en otras cosillas así de estudio, disciplina y no sé, desarrollándome más, estudiando música, pero creo que ellos nunca lo entendieron. Mis demás compañeros, por dicha, porque estuve en una escuela en cual la orientación es música, pues sí. Y en la universidad lo mismo también, porque éramos orientados a lo mismo. A la música. Y en la maestría un poco más, porque era, imagínense, era de lunes a domingo, estar con la guitarra 14 horas, era un poco pesado. Intenso. Fue bastante, sí, muy, Luis, muy intenso. ¿Has tenido momentos en los cuales has dudado de tu vocación como guitarrista clásico? He dudado de la concepción sobre el pensamiento del mundo y de ciertas partes de la sociedad. Nunca de mi persona o nunca del arte. Quizás he dudado del ambiente de la sociedad, ¿no? De un poco a veces de, por así decirlo, el tema inevitable del ego, que eso muchas veces sea mucha en la música, por así, para qué negarlo, sea mucho esa lucha entre el arte, el ego artístico y todo eso, que al final no beneficia a nadie, ni a ellos mismos, solo los carga más. Entonces, pues yo creo más que hay personas que deberíamos de intentar ayudar más a nuestra sociedad en cuanto a conocimientos, y no a medir el conocimiento en cuanto a decir, no le enseño esto porque si le enseño esto ya pues lo miro como otro compañero laboral o qué sé yo. Entonces, eso es lo que me ha hecho dudar en general en el mundo. Luis, creo que sí. Entonces ya has llegado a un momento de tu vida donde has comprendido que tu ser es también un instrumento que, claro, ejerce un cambio y tiene un impacto social. Entonces creo que ese es un ejercicio que no se logra si no has sido expuesto a otras sociedades con necesidades emocionales, como veníamos hablando desde el comienzo, porque para mí el mensaje principal cada vez que converso con ustedes es ver el poder transformador que tiene la música en la sociedad. Pero sí, no todos los artistas tienen esa conciencia social, como mencionabas. O sea, hay artistas que están mucho más enfocados en su éxito personal
y como dices tú, y en su ego, que tampoco está mal. Pero ¿cómo logras tú combinar tu vida con personas que sí están comprometidas con el cambio social y otros que solamente buscan el éxito personal? Porque es un compromiso que va ligado de la mano, por así decirlo. Digamos, si podemos haber sido beneficiados por un sector social, pues tenemos que retribuir también nuestros conocimientos que gracias a ellos pudimos alcanzar. Otras palabras, por así decirlo también, ¿no? Pues está ligado en la manera de que si buscamos el éxito solamente para nosotros, no hay una retroalimentación el cual nos produzca ayudarnos y a elevar más esos conocimientos, porque así es, ¿no? Entre uno más enseña, automáticamente va mejorando de la mano como ser humano y como artista y como etcétera, ¿no? Es un espejo, por así decirlo. Sí, y además creo que es parte de un viaje. O sea, y en los viajes tú te subes y te bajas del bus, o te subes y te bajas del carro, ¿no? O si vas en avión, tomas un avión y tomas y bajas del avión y te vuelves a subir en otro avión. Y en ese camino vas encontrando muchísimas influencias. Sí. Y al final te das cuenta que cuando tú llegas a un sitio, nadie sabe quién eres, nadie sabe que tocas un instrumento y nadie puede tampoco definir quién eres. Así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No te parece? Entonces, si la persona se mueve por el mundo pensando que todo el mundo lo conoce y que todo el mundo lo ve porque toca un instrumento de manera tal, ¿eso crees que también tiene algo que ver con la percepción de estos músicos que consideran que el éxito y la fama y el ser admirado es lo más importante? Mira, quizás tocando ese punto, aquí encontramos el factor de la publicidad y el marketing, ¿no? Uh-huh. Lo que estábamos hablando, lo mediático. Creemos cualquier anuncio que miramos en su totalidad y que por sí me interrumpe la programación que yo estoy viendo. Lo creemos al 100. Entonces, quizás ese producto que nos están mostrando no sea de tan buena calidad, pero al hacer creer a las masas de que esto es bueno, se empieza a consumir, ¿no? Claro. Entonces, y empieza a alimentarse un ego un poco extraño, ¿no? Quiero hablar un poco de las leyes, y estamos en las leyes de nuestro planeta Tierra, tenemos gravedad, ¿no? Entonces, lo que siempre tenemos que hacer es mantenernos a estar aspirando, porque si no, siempre vamos a estar sujetos a las leyes de la gravedad, ¿no? Claro, todo entonces, lo que sube baja. Exactamente, exactamente. Entonces después se dan cuenta que un artista que todo el mundo lo creía, wow, porque no quiero mencionar géneros, por favor, pero sí, géneros que insultan a la mujer, que denigran a la sociedad, que un ritmo los posee y los mete en un trance que no les importa lo que diga, pero es cool. Entonces, no sé, cosas que no exaltan ninguna cultura ni arte, por así decirlo. Pero recuerda sí, que en lo comercial existe porque hay alguien que lo consume. Entonces creo que primero tendríamos que transformar la mentalidad de la población para que puedan crear un gusto un poco más objetivo y de beneficio para ellos mismos, ¿no? Y para sus seres queridos o para el entorno. Claro, entonces cuando mi consejo es un poco que indaguen más de la cultura en el mundo, de las músicas, de las artes en el mundo, no nos enfrasquemos en la música, pero sí en las artes, que nos empapemos de todo eso y que no nos englobemos a un sector que es porque sale un anuncio y me quedé escuchándolo por toda la vida y no sé, por así decirlo. Hay que crear más hambre de conocimiento. Eso. ¿Te parece? No ser conformistas, ¿no? Tener esa conexión interna con la sabiduría, ¿no? Pues, a veces todas las cosas nosotros las tenemos internamente, pero no nos escuchamos a nosotros mismos. Hay que desarrollarlas. No, exactamente. Y somos muy influenciables. Pues mira, ya que hemos hablado tanto de la música y las influencias, pues nos gustaría escucharte un poco
tocando la guitarra. Yo me voy a cerrar aquí el micrófono para que pues nos regales un poquito de música. Está bien, está bien. Vamos a ver, voy a coger un folk con mi guitarra por acá, voy a ver cuál está mejor para ahorita. Voy a ver esta. Vamos a ver. Vamos a afinarlo un poquito, porque un factor importante, no lo había mencionado nunca, en los instrumentos de cuerda y de madera, ¿no? La madera, como sabemos, es una materia viva en la cual está constantemente expuesta a transformaciones, el clima, la temperatura, se va adaptando, ¿no? Entonces, vamos a esperar un poquito de tiempo para afinarla. Entonces, miren, digamos, la guitarra clásica no, o como así enfrascarla que solo toca un género. No, la guitarra clásica puede tocar cualquier melodía que a ustedes les gusta y con la facultad de autoacompañarnos, porque es un instrumento armónico. Armónico significa que puede hacer varias voces a su vez, ¿no? Y que puede autoacompañarse como si fuera una mini orquesta, ¿no? Por así decirlo. Digamos, una simple melodía del maestro Bach, por así decirlo. Entonces, al poner una voz más y al ejecutar un par de reglas como movimientos contrarios de manera polifónicamente, puede autoacompañarse con solo una voz más y haría el bajo. Aquí me fui un poco al periodo barroco, ¿no? Porque este periodo barroco yo lo recomiendo mucho en el sentido que nos ayuda mucho a desarrollar capacidades neuronales de conexión. Es un siglo en el cual estuvo rodeado de personas célebres y que iluminaron como tal al mundo con su conocimiento. Nada más en el año 1685, que estamos hablando del siglo XVII, nacieron tres grandes músicos como lo son Bach, Händel y Scarlatti, Domenico Scarlatti, ¿no? Esta música ayuda mucho a nuestras conexiones binaurales y todo lo que tiene que ver con nuestro estímulo cerebral. Y para estudiar es muy buena. Si ustedes están leyendo un libro o algo y empiezan a escuchar música barroca, se los recomiendo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué más? No solamente tocamos esos géneros antiguos. Digamos una canción famosa que le guste mucho. Por ejemplo, esta, ¿no? Hago un pequeño arreglito sencillo. Estilo bossa.
por ejemplo, música así más tradicional, conocida. Entonces, sí, cuando escuchamos guitarra clásica no nos llevamos la idea total de que va a tocar algo de Scarlatti o que va a tocar algo de Bach, que dura 40 minutos. Entonces, no. Tenemos la facultad y podemos aprender mucho aprendiendo del pasado para conocer el presente y posteriormente el futuro. Y así sucesivamente, ¿no? También hay mucha música bonita latinoamericana. Es que podemos tocar hasta cumbias en una guitarra clásica. Por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de música, ¿no? Podemos tocar que milonga argentina. Luis, estamos a prácticamente un minuto de terminar con esta conversación. Voy a invitar a todo el mundo a la galería y vamos a dejar entrar a Vivian, que está por aquí. Ahora sí vamos a entrar todos. Bueno, estamos aquí en la galería. Eduardo, si quieres, puedes abrir tu cámara para que te veamos. Ya estamos a prácticamente pocos minutos para terminar. Y Luis, queremos felicitarte por todos tus logros, por tu gran corazón, por tu gran compromiso, no solamente con la música, sino que con la sociedad. Y esperamos pues que esa luz siga brillando, no solamente para ti, sino para todos. Y pues lo mismo.